Me invitamos a conocer un proyecto de divulgación científica realizado por los estudiantes del Colegio Gutenberg Schule. Dentro del proyecto Informatrix Ecuador 2021. Estas son las categorías que comprenden Informatrix, nuestra lista de finalistas del colegio, el acceso a la exposición virtual, la categoría de divulgación científica y el proyecto. Aquí se encuentra la información del proyecto. La foto del equipo. Buenos días, yo me llamo Valentina Yerena. Buenos días, yo me llamo Valentina Yerena. Estoy en tercero de básica. Estoy en el Gutenberg Schule. Estoy participando en el concurso de Informatrix. Mi categoría es divulgación científica. Mi proyecto se trata sobre los superpoderes del alcohol en tiempos de pandemia. Objetivo: que esto se comparta a nivel mundial y que todas las personas estemos informadas sobre la correcta aplicación de manos. En mi investigación realicé las siguientes tareas. Investigaciones sobre el alcohol, sus beneficios, uso y aplicación, realicé entrevistas, encuestas, nivel de ciencia técnica y procedimientos experimentales básicos. ¿Por qué lo hice? Para que todas las personas estemos informadas sobre el alcohol y su correcta aplicación en manos. Donde lo realicé en mi casa y realicé una visita a la ciudad de Ambato en una fábrica. Procedimientos. Utiliza el método de la investigación mediante entrevistas, encuestas, técnicas experimentales, entrevistas. Hice entrevistas con expertos en la materia donde hablamos cómo se muere el coronavirus. Encuestas. Hice preguntas a toda la gente para ver si sabe sobre el alcohol. Técnicas experimentales. Aprendí cómo diluir el alcohol al 96% al 70% por el método de la regla de tres. A continuación les voy a mostrar el video. ¿A quién va dirigido? A toda la población para que estemos informados sobre el alcohol.
Conclusiones, tanto como el gel antiséptico y el alcohol son buenos, pero para la correcta aplicación de manos es mejor el gel antiséptico porque tiene un humectante, en cambio el alcohol no se seca las manos. Conclusiones, el alcohol al 70% es mucho mejor porque no es volátil y se queda más tiempo en nuestra piel y no nos irrita las manos, en cambio el alcohol al 96% es volátil y no se queda mucho tiempo en nuestra piel y además nos irrita y nos lastima las manos. Recomendaciones. Lavarse las manos con agua y con jabón siempre va a ser bueno y nunca va a sustituir el gel antibacterial con el alcohol. Y cuando nos lavamos las manos, rompemos la grasa del virus. Recuerda, la pandemia continúa. Por favor, cuídate. Gracias. Listo. Les invitamos en la página web a revisar el póster, así como también el reporte. Muchas gracias.